Gracias por la invitación. Espero que no estén muy cansadas, cansados. Me imagino que sí, con la ardua jornada que tuvimos. Bueno, como siempre, es un placer estar acá en esta universidad y espero en este tiempito poder compartir con ustedes algunas de las ideas con las que vengo trabajando hace tiempo, ¿sí? En relación a esto de construir autoridad pedagógica, tener autoridad, ejercer la autoridad. ¿De qué se trata hoy esta cuestión? ¿Sí? Ustedes saben que si hay algo que aparece con mucha fuerza en las escuelas, en los medios de comunicación, y cada vez más, ¿no?, en este tiempo en el que vivimos, es que pareciera que los y las docentes ya no tenemos la misma autoridad que antes, ¿no? Circula mucho esta idea. No tenemos la misma autoridad, nuestra palabra no tiene el mismo peso. Los alumnos vienen y alumnas vienen desobedientes, ¿no? Vienen cambiados y cambiadas a cómo efectivamente la escuela los espera. Y la pregunta, si ustedes quieren, empieza a redundar en términos de la propia identidad profesional de los y las docentes y en el mismo momento acerca de una cuestión que me parece central a pensar en este tiempo, que es el hacer escuela, ¿sí? Lo que yo voy a tratar de desarrollar y de desplegar y que conversemos además es esta idea de que la autoridad es algo más que la capacidad de una persona de mandar a otros, ¿no?, o de ejercer un poder sobre otros, sino que la autoridad pedagógica es la que construye la posibilidad de un espacio escolar, hoy. Hoy y siempre. Tal vez la pregunta de hoy es más acuciante, ¿no? Porque sabemos que la escuela, tal como la veníamos pensando históricamente, bueno, está haciendo ruido, ¿no? Está como en crisis, dicen algunos, destituida, dicen otros. Las instituciones ya no tienen la misma capacidad que tenían antes de marcar nuestras subjetividades. Entonces, intento emparentar el concepto de autoridad más que con las características individuales de una persona, ¿sí?, de alguien que podría tener una determinada capacidad, ¿no?, de ejercicio de autoridad, que además después vamos a discutir qué quiere decir ejercer la autoridad, en todo caso con la construcción, como que nuestro desafío hoy es pensar este hacer escuela y hacerla en un contexto que nos demanda otros vínculos, unos vínculos democráticos, unos vínculos que se abran, ¿no?, a las diferencias que emergen en los espacios sociales y en el propio espacio escolar. Estoy leyendo un libro que deben conocer de esta autora, Rita Segato, que viene trabajando cuestiones de género, ¿sí?, y que no solo refiere directamente, ¿no?, a las cuestiones de género, sino que hace a pensar en múltiples cuestiones de nuestros espacios sociales y políticos. Y este texto me atrajo particularmente porque su título es Contrapedagogías de la crueldad. Y ella define así la pedagogía de la crueldad: a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Hay algo, va a decir Segato, y creo que todos los y todas las pensadoras que hoy están alrededor de entender las condiciones de nuestro tiempo histórico, y es este embate del neoliberalismo que nos coloca muchas veces en una posición de
hacer de todo objetos, incluso del semejante o de la semejante. Ante esa cosificación, si ustedes quieren, la escuela se presenta ahí como un proyecto que justamente, en todo caso, va a ser contracultural, ¿no? En el sentido de contra, ir en contra a esta tendencia cosificadora en donde no solo se trataría del consumo de los objetos, sino de hacer del otro, ¿no?, algo a consumir, un objeto a fabricar. En este contexto histórico, no me voy a profundizar puntualmente en esta cuestión porque se iría todo el tiempo y nos quedaríamos como sin el desarrollo de justamente de la cuestión de la autoridad, pero digo, fíjense cómo en este contexto, ¿sí?, de algunos autores hablan de la construcción de subjetividades neoliberales más asentadas en lógicas mercantilistas. Un pensador chino que está muy de moda, que lo deben haber leído, que se llama Byung-Chul Han, habla de la sociedad del cansancio, de la sociedad de la transparencia, en donde nuestra subjetividad pareciera perder la posibilidad emancipatoria, ¿sí?, de hacer otra cosa con nuestros devenires y con nuestros encuentros y estar todo el tiempo transparentándonos desde las redes, ¿no? Byung-Chul Han habla del totalitarismo del me gusta, de una especie de subjetividad transparente y de emprendimiento de uno mismo y de una misma en donde, bueno, ya no habría ante quién rebelarse porque somos nosotros mismos los que nos autosatisfacemos y nos autoimponemos un modo de rendimiento neoliberal. Digo todo esto porque entonces invito a pensar que en este contexto histórico la escuela tiene claramente otro significado, que es el espacio de la construcción del lazo social, el espacio de la construcción de formas de vínculos y de relaciones que no se reducen a la cosificación. Y, bueno, ahí es donde me parece que el concepto de autoridad tiene una enorme relevancia y lo que les voy a proponer es que pensemos juntos y juntas alrededor de algunas imágenes con las que yo trabajo. Esta es una imagen de un pintor surrealista que se llama Magritte, lo deben haber conocido sobre todo por ese famoso cuadro de la pipa, y bueno, que dice, ¿no?, esto no es una pipa y tiene la pipa. ¿Qué dirían de este cuadro? ¿Qué imagen, qué palabra les aparece? Proyección. Imaginación. Copia. ¿Qué está copiando? ¿Qué dirías? Un pájaro. Pero hay un huevo, ¿no? Lo ven, ¿no? Porque a veces no se ve el huevo. ¿Qué más? ¿Qué más dirían? Nacimiento. Nacimiento. Futuro. Futuro. ¿Cómo? Utopía. ¿Alguien? Él está fuera, decís vos. No lo veo vinculado con su propia creación. Vos decís, él está fuera, está mirando para otro lado, como si no estuviera ahí en su creación. Exacto, como si no estuviera vinculado a su propia creación. Uh-huh. Y siguiendo un poco con lo que dice la colega, pero a alguien le produce una resonancia medio negativa, qué sé yo, no le gusta esto que vos decís. ¿Cómo? Algo negativo, una copia, dijiste vos, aquí agregan, ¿no?, afuera de lo que está ahí ocurriendo en términos artísticos. ¿Y qué más? ¿Qué les parece? Acá decíamos libertad. Sí. Y algo de
Desobediencia. ¿Quién sería el desobediente? ¿El pintor? El pintor que se autoriza a hacer otra cosa. Ajá. Bueno, lo maravilloso de una obra de arte es esto, ¿no? Que no podemos atar un significado único, sino que produce, la obra de arte produce, y más un pintor surrealista, lo que está haciendo es rompiendo lo habitual de un significado atado a otro. Entonces ninguno de nosotros podría decir, bueno, dos puntos, Magritte dijo, ¿no?, tal cosa. Efectivamente, en esta pintura hay algo paradojal, ¿no es cierto? Hay algo que parece que en el mismo momento que reúne esto que ustedes dicen, la idea de futuro, de proyecto, a veces se dice esperanza, también provoca a veces la pregunta de, pero ¿y cómo sabe este hombre o este pintor que de ese huevo va a salir ese pájaro y no una lagartija? ¿Qué sé yo? Para mí, a mí la palabra que se me viene ahora es resistencia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo pensás? Se resiste a ver un huevo y ve otra cosa. Ve otra cosa. Está queriendo ver otra cosa, no el huevo. Bueno, habría muchas preguntas. Porque de hecho ya lo hizo aquí. Ya, claro. Claro. También está la imaginación en juego, porque sin ella no podría hacer esa otra cosa que vos decís. Nos podríamos abrir la pregunta, pero ¿de dónde saca él ese pájaro mirando un huevo o mirando hacia afuera de la escena? No lo sabemos. Lo que digo es, a mí me sirve, no vamos a hacer un análisis ¿no?, de la obra en sí misma, no sería el objetivo, pero uso esta imagen porque me parece que esa paradoja que nos propone el pintor habla de la paradoja de la autoridad. Hay algo paradojal en ese lugar de autoridad que habitamos quienes nos dedicamos a esta tarea, ¿sí? En el mismo momento en que, sin esa mirada de futuro, ¿sí?, sin esa mirada de transformación, sin esa mirada, bueno, vas a hacer algo distinto que un huevo, no habría transformación, ¿no? Podríamos decir no habría trayectoria, no habría educación. La educación es eso, es un pasaje por uno mismo, pero en vías de una transformación. Pero en el mismo momento esa mirada corre el riesgo de ser excesiva, en términos de decir, ¿no?, bueno, no vas a ser un huevo, pero vas a ser esto. Como una anticipación excesiva. Exactamente. Ahora, fíjense, cuando uno trabaja en este lugar de enseñar o de transmitir, lo que hace todo el tiempo es pensar en una futura, en un futuro, en una transformación de quien está aprendiendo o de quien está ahí trabajando con nosotros, con nosotras. Y creo que una de las peores cuestiones que nos pueden pasar hoy es escuchar a un docente decir, ¿para qué le voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar a este niño si no va a poder aprender o sale a la calle y se va a cartonear o va a robar? ¿Qué sentido tiene? Es decir, cercenar esa dimensión de futuro, de promesa, que siempre la educación pone en juego. Y permanecer también desde otros enfoques, si ustedes quieren, acá podríamos hasta poner a jugar teorías del aprendizaje, teorías de la enseñanza, ¿no? ¿Desde dónde trabajamos los docentes? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos en un desarrollo natural? ¿No? Del huevo se llega a la paloma. Y entonces ahí lo buscamos a Piaget, a Freud, ¿no? Y no porque ellos lo hayan dicho así, sino porque el uso de las teorías a veces hacen que generemos una idea, ¿no? Quienes venimos de la psicología, esto lo sabemos, casi a veces naturalista del desarrollo, donde ese ser está como destinado a pasar por determinadas etapas y llegar a un punto final de desarrollo.
Ahora bien, la autoridad se compone justamente de esa capacidad anticipatoria, que uno podría decir es una mirada de esperanzadora, ¿no? No de espera, pero sí de, bueno, va a pasar otra cosa, te vas a transformar en, ¿no? Vas a ser capaz de. Ay, ahora voy a comentar unos autores que trabajan esta idea de que la escuela es la experiencia de ser capaz de, ¿no? Ahora, ¿en qué punto esa mirada de futuro se transforma en una anticipación excesiva, agobiante y de mandato cerrado, ¿no? En donde uno podría decir, se acerca esa idea de autoridad pedagógica, a veces sustentada en el saber, no sé si en el saber pedagógico, en el saber disciplinar, ¿no? Que no mira, que no reconoce a lo mejor, ¿quién es ese otro? ¿Quién es ese otro con quien yo estoy trabajando, a quien enseño, que se tiene que desplegar, pero que a la vez está haciendo, ¿no? A mí esta imagen también me trae el desarrollo teórico de una filósofa muy interesante que se llama Hannah Arendt, la deben conocer, que es una filósofa del siglo XX, trabajó profundamente las cuestiones de los sistemas totalitarios. Ella misma, ¿no?, tuvo que exiliarse de Alemania y terminó su producción teórica en Estados Unidos. Arendt escribió un libro que se llama Entre pasado y futuro, justamente con un capítulo dedicado a la autoridad. Se llama ¿Qué es la autoridad? En ese capítulo ella investiga la raíz más antigua de la palabra autoridad, que es autor augere, y que significa ser autor y hacer crecer, aumentar. Toma ella esta raíz de la Roma antigua, en donde la auctoritas tenía esta función, no era quien mandaba o quien ejercía poder sobre la ciudad, era quien fundaba la ciudad y creaba las condiciones políticas para que la ciudad creciera. Entonces, fíjense, si bien uno cuando va al diccionario y busca, hagan el ejercicio de buscar la palabra, ya no deben existir los diccionarios de papel. Igual es lindo tenerlos en la biblioteca, ¿vieron? Pero básicamente uno, ya en el teléfono buscamos directamente la palabra autoridad y lo que va a aparecer inmediatamente es capacidad de mando y obediencia, y capacidad de recibir obediencia, influencia, dominio. Muy asociado entonces la autoridad a una idea jerárquica y vertical por la cual no importa quién es ese otro, sino que reproduzca aquello que la autoridad impone. Ahora bien, sabemos que en el ámbito educativo y en el ámbito pedagógico esta definición no nos alcanza, ¿sí? Me parece que quienes enseñamos sabemos que la mera imposición de saberes, y no estoy pensando solamente en el sentido más instrumental de la autoridad, ¿eh? Vieron que a veces en las escuelas lo que nos pasa es eso, la autoridad aparece como ese lugar capaz de ordenar, de establecer un orden para que las conductas no sean las esperadas, para que nadie se salga de su lugar. Nadie dice que ni en la escuela ni en la universidad se pueda estudiar, aprender, enseñar sin orden. Por supuesto que requerimos de un ordenamiento de tiempos, de espacios, de tareas, de planes, de programas, de cuestiones que nos van trazando, ¿no?, por dónde ir, como un mapa. Ahora bien, lo que ocurre es que a menudo la autoridad se nos queda del lado de, bueno, quiero tener autoridad para ordenar el espacio y poder enseñar. Pareciera que la enseñanza viene después, ¿no?, del ejercicio de autoridad. No, me parece que lo que
es interesante poner a trabajar es que la autoridad pedagógica se ejerce en el mismo momento en que la enseñanza y la apertura de objetos de conocimiento y la aproximación al conocimiento se da. Es autoridad y enseñanza, ¿no? Autoridad y maneras, enfoques en los que yo me asumo en relación con un objeto de conocimiento. Y de ahí probablemente la transmisión sea eso. Piensen que tal vez cuando enseñamos estamos transmitiendo más que el conocimiento en sí, una manera de relación con ese conocimiento. ¿Cómo yo leo un autor? ¿Cómo interpreto un campo de conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo entiendo la matemática desde mi lugar? Es eso lo que yo voy a poder transmitir cuando trabajo, matemática, filosofía, lo que fuera. Entonces vuelvo, Arendt nos da una pista, es ahí donde a mí me parece interesante poner a trabajar otras concepciones de autoridad, conmoverlo al concepto, ¿no? Sacudirlo, no quedarnos con lo que dice el diccionario o lo que se dice a veces en la calle, en las escuelas, en la sala de profesores, en las familias. Pasa también, ¿no? Padres, madres que van a la escuela a decir, por favor, hagan algo con mi hijo porque yo no puedo. Tengan ustedes la autoridad que yo no puedo tener. Me parece que de vuelta, ahí hay unos significados de autoridad que nos quedan demasiado chicos para nuestro campo de trabajo. Y entonces, acudir a estos pensadores que a lo mejor no pensaron estrictamente el campo de la educación, Arendt pensó el campo político. Otro autor como Alexandre Kojève pensó, por ejemplo, también el campo filosófico político. Él escribió un libro dedicado a la noción de autoridad y lo que dice es la autoridad está hecha de reconocimiento. La autoridad en realidad no es un poder desnudo, no es un ejercicio coercitivo. Se puede obtener obediencia claramente por la fuerza, por la coerción, ¿no? Alguien puede entrar acá a la sala y decirnos, darnos órdenes y a lo mejor le vamos a hacer caso porque tengamos miedo. Pero eso no es autoridad, va a decir Kojève. Autoridad es reconocimiento. Por lo tanto, fíjense qué interesante, la autoridad no se tiene. La autoridad te la dan. Te la da el otro. En un acto de reconocimiento. Ahora vamos un poquito a hablar un poquito más de eso. Acá hay otra imagen de Escher. Lo deben conocer también este pintor. ¿Qué dirían de esta imagen? Hay quienes dicen, bueno, es una mano que se dibuja a sí misma. Vanos de encuentro. ¿Cómo? Vanos de encuentro. Un encuentro. Un encuentro, vos decís, entre dos. Sí. El huevo o la gallina. Retomamos a Magritte. Ahí está. Podría ser un encuentro, ¿no? Muchas veces aparece la idea de que es alguien que se hace a sí mismo o a sí misma, ¿no? En definitiva, también la educación es eso. No, hay un autor que trabaja la formación, Ferri, que dice en realidad nadie forma a nadie, es uno quien se forma con los materiales que nos ofrecen con las relaciones que establecemos, las relaciones pedagógicas, ¿no? Pero en realidad la formación es de uno con uno mismo, de una con una misma. Me hace acordar también a Philippe Mérier, cuando en su Frankenstein educador dice, bueno, no habría una posibilidad de fabricar un sujeto. Un sujeto, un ser humano no se fabrica,
¿no? Un poco en la línea de lo que Segato piensa en términos de la cosificación. Ese otro va a ser siempre alguien incompleto, en proceso, en formación, en transición. Y yo como docente voy a poder intervenir, poner ahí, ¿no? Ofrecer un conjunto de condiciones, de materiales, esto que Arendt pone en términos de hacer crecer, pero no con una apropiación de ese otro. Sería, ¿no? Él por eso utiliza la imagen del Frankenstein, que cose, ¿no? pedazos de cuerpos y construye un ser humano al que finalmente en la novela de Mary Shelley lo que le pasa es que es un ser humano construido a través de esos pedazos, pero sin lenguaje, sin encuentro con el mundo. Y entonces se pierde y lo matan. Entonces, vuelvo a las manos. María Emma dice, es un encuentro. Bueno, uno podría decir, ¿quién hace a quién en ese encuentro? ¿Quién hace a quién en la relación pedagógica? ¿El maestro al alumno o el alumno al maestro? Sí, sí, y uno podría decir, bueno, ahí hay una circularidad, pero de posiciones diferenciadas, ¿no? Tal vez el cuadro lo que no refleja es eso, la asimetría, exactamente. Fíjense, si hay algo que caracteriza la relación de autoridad es la asimetría, que no necesariamente significa jerarquía. No quiere decir necesariamente que si estamos en lugares diferenciados, yo estoy acá parada hablando y ustedes escuchando, aunque en diálogo, haya una superioridad sobre otra inferioridad, sino que asumimos posiciones distintas. La pérdida de esa diferenciación o de esa distancia implica la pérdida de autoridad. Esto lo vemos y constatamos algo que se produce muchas veces en los y las jóvenes cuando decimos, bueno, pero no tiene adultos alrededor, no hay adulto o adulta que lo acompañe, ¿no? Hay ahí como una pérdida de referencia. No porque sea o se demande una autoridad que imponga, sino porque esa constitución psíquica o esa subjetivación requiere, ¿no?, de ese acompañamiento que produzca, bueno, muchas veces una interrupción de un destino así inexorable, ¿sí? Sin autoridad, ¿se puede enseñar? ¿Se puede educar? Sería una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Es posible educar sin autoridad? Tal vez, si nos respondemos que no, que sería, digamos, la hipótesis de trabajo que yo propongo pensar, entiendo que tendríamos que poder pensar, más que claramente en una recuperación de la autoridad, en una reconfiguración de la autoridad, ¿sí? No habría recuperación posible en un contexto histórico, social, político, muy distinto, ¿no?, del que creó a la escuela moderna. Pero sí aceptar que sin esa asimetría, la educación intergeneracional, ¿no?, no tiene lugar. Mary dice, cuando recibimos a las nuevas generaciones, ¿qué hacemos los adultos, las adultas? Hacemos una presentación mutua, ¿no? Mundo, he aquí un niño, una niña, un joven, y al joven le presentamos, al niño, a la niña, el mundo. En esa presentación, la intermediación de esa autoridad que ejercemos es constitutiva, no es accesoria, es constitutiva de ese encuentro. Hay una psicoanalista, Piero Lanier, que trabaja esta idea en el texto La violencia de la interpretación, y en donde ella dice, habría una violencia primaria, que es aquella que instituye, que le hace lugar al sujeto. ¿Y cuál es?
la de poner un nombre, la de abrir un espacio, la de imaginar un futuro. Sin esas operaciones no hay sujeto. Ahora bien, la violencia secundaria lo que viene a hacer es a disfrazarse de violencia primaria, a subirse al tren y a decir, bueno, por tu propio bien, los mandatos aquí son estos, estos y estos y estos, y no hay lugar para otra cosa. Esa violencia secundaria, va a decir Olanier, es excesiva, es arrasadora, y al revés de esa violencia primaria que instituye, la secundaria lo que hace es eliminar ese lugar de subjetivación. Ahora, vuelvo al tiempo histórico, ¿sí? A la lectura histórica que tenemos que poder hacer para volver a la pregunta, ¿qué es hacer escuela hoy? ¿La reconocen a esta escuela? Ya no existe, ¿no? 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 ¿Tan seguro? ¿Seguras? Es la escuela moderna, pero... Es actual. Ahora, fíjense, esto es un dispositivo, ¿sí? Es un dispositivo histórico que fue creado en un determinado momento, ¿no? Para dar cabida a un fenómeno social, político, ¿no? A una sociedad industrial que se reformulaba. Lo podemos analizar desde tantos, ¿no? Foucault y las instituciones de encierro, Deleuze y las instituciones de disciplinares, y ese lugar de sujeto que construía esta sociedad, bueno, nos venía dado en la escuela también por un lugar de hijo o de hija, la familia en sintonía con esta escuela. ¿Qué escuchamos hoy en las escuelas? Ah, no, pero ¿qué me va a respetar a mí si en la casa no respeta a nadie? ¿No? No viene con trabajo de hijo. ¿Cómo va a ser alumno? ¿No? Esto también lo analiza Ignacio Leukovitz cuando en el 2001 trabajaba esta idea de pensar sin Estado. Cuando el Estado se moviliza como piso de subjetivación, ¿no? Se corre del lugar y el mercado queda regulando las relaciones y fluidificando todo lo que acontece en las instituciones, bueno, ¿qué formas, qué maneras de marcar tienen hoy las instituciones, desde la familia, la escuela, el hospital, bueno, todo lo que esa cadena de instituciones que nos va subjetivando? Hay unos colegas, Sebastián Abad y Mariana Cantarelli, que dicen, antes sufríamos de exceso de vinculación, ¿no? Nos tocaba la baldosa número 4 y de ahí no te muevas. Ahora sufrimos de exceso de desvinculación. Y entonces el trabajo de hoy pareciera que es, bueno, ¿cómo instituimos el vínculo? ¿Cómo lo construimos y lo fijamos? Miren esta clase de educación física. No me digan que esto ocurre hoy, porque no lo creo. Y estas son las chicas del Normal 1. ¿Sí? ¿Alguien se reconoce ahí? No, ya no, en la formación, en esta formación docente de la maestra normal nacional. ¿No? ¿Eh? Parece normalismo, ya no creo que haya alguien esté haciendo. Claro. Ahora, fíjense que de alguna manera esta escuela que vemos en las fotos, que tiene una fecha, ¿sí? Alrededor de 1930, pasó, pero permanece en un imaginario. Esto es escuela. Es como si algunas veces, no digo en todos los casos, pero muchas veces, algunas docentes dijeran, bueno, a mí dame esta escuela, porque yo me formé acá y yo sé trabajar acá. Hoy es un caos, ¿no?
Y entonces tengo que entrar al aula y me llevan 20 minutos hasta que logro que se sienten. Bueno, ¿qué hay que pensar ahí en términos de construcción, de institución de lazo, del armado de una escena educativa que evidentemente no viene dada, ¿no? No viene dada. Cuando miro esta foto recuerdo mucho a un relato muy lindo, enternecedor diría, de una maestra, Rosa del Río, que recupera a Beatriz Arlo en su libro La máquina cultural. En el capítulo 1 de Cintas argentinas y cabezas rapadas, Rosa, que fue una maestra real, digamos, que se formó fines del 19, principios del 20, lo que cuenta es, bueno, yo era una hija de una familia humilde, muy humilde, un padre sastre español, una mamá italiana, analfabeta, y fui a la escuela. Y el mundo se me transformó. Se me dio vuelta, no dice se me dio vuelta la cabeza, pero más o menos, ¿no? Empecé a ver cuestiones, objetos que no veía en mi casa, libros, cuadros, pianos, formas de hacer, relatos, cuadernos. Y entonces Rosa dice, yo quiero, siempre dije que quería ser maestra y directora. Básicamente Rosa quería llegar a la dirección. Lo logra porque va a la escuela normal y ¿qué hace el primer día que le dan la dirección de una escuela? En un barrio humilde de la ciudad de Buenos Aires, forma a todos los chicos en el patio, busca al peluquero del barrio y les corta el pelo al ras, ¿no? Esa es la primera escena, cabezas rapadas. La segunda escena, Rosa cose cintas celestes y blancas y se las da una a cada niño, cada niña, y salen a desfilar un 25 de mayo. Muy orgullosa ella. Y dice, seguramente la primer cinta argentina que estos chicos, estas chicas, iban a tener para sí. ¿Se la imaginan hoy a Rosa? Le cortan el pelo a ella, una opción. ¿Qué pasó? ¿Se rompe? Primera opción, los chicos le cortan el pelo a ella, sí. Crónica TV, ¿no? Titulares de Crónica, directora, sumariada, no sé. ¿Por qué Rosa tomó esas determinaciones? ¿Quién le enseñó a ejercer la autoridad de esa manera? ¿Qué dirían? Vos decís que fue mejor. No, el dicho. Todo tiempo pasado fue mejor. Su biografía personal, sí. Sarlo dice, Rosa fue un robot estatal. Reprodujo en acto lo que a ella le había servido, ¿sí? Porque la escuela, ¿qué le dio a Rosa? Le dio un lugar distinto, interrumpió un destino que ella tenía, que era ser ayudante de sastrería de su papá. Estaba cantado que Rosa iba a seguir trabajando allí, en su casa, con su padre. Y el destino se le transforma, proviniendo de una familia humilde, y logra un ascenso social, ¿no? Un prestigio social que nunca hubiera, y dinero, porque parece que ganaban bien los directores en aquel momento. Te vas al túnel del tiempo. Bueno, ¿qué hizo que Rosa tuviera esa, ejerciera la autoridad de ese modo y que no dudara? No se cuestionaba, porque a ella le había servido, entonces lo reprodujo. Pero estaba sostenida, además, tenía un reconocimiento y un lugar sostenido en un proyecto político.
¿Sí? Estaba legitimada esa autoridad, nadie dudaba, y además esas familias humildes e inmigrantes lo que querían era que sus hijos pasaran por la escuela, porque eso era garantía. ¿Ya me quedan así? Bueno, no, pero yo quería compartir algo. Vamos a saltar de la escuela de Rosa a una escuela actual. Son 4 minutos de unos chicos que nos hablan de su experiencia, ¿sí? Es una escuela de reingreso de la ciudad de Buenos Aires, que queda ahí en el bordecito de la ciudad, al lado de Avellaneda. Se llama de reingreso porque hace ya más de 15 años, cuando Flavia Terigli era secretaria de Educación, las investigaciones mostraban que entre los 16 y los 18, un número elevadísimo de chicos y de chicas no tenían escolaridad, habían quedado afuera de la escuela. ¿Cómo invitarlos a volver a la escuela? ¿A la misma escuela? No. Ahora, escuchemos qué dicen ellos de por qué en esta escuela se quedan y terminan, ¿no? Tiene casi todo lo que la otra escuela le falta. No tiene tanta exigencia, se cursa por materia, los profesores son agradables, no existe un orden monárquico. Porque realmente es eso lo que demarca en otras escuelas, que tienen más exigencias. Acá todo son igual. El director, que debería ser la figura de autoridad, es el más copado. Entonces eso es lo que le falta, creo que le falta a las otras escuelas, apuntando a un lugar más agradable para los chicos. Si no, no le dan a los chicos de ir. Y por lo tanto no van a poder tener el secundario. Y esta escuela lo que le brinda es todo eso y más. La escuela, sos un hombre más. Termina siendo parte de un listado. Sos la letra L, número 500 para atrás, y ya está. Si venís vos, y ya está. Pusieron a un profesor que, por ejemplo, ahora pusieron al profesor de teatro para que acompañe y no sea tan pesado, porque lengua teníamos más horas que todas las otras materias. Entonces no se te hace tan pesado porque 2 horas por ahí hacemos teatro. Entonces te gusta, es mejor. Así está.
alentándome a mí mismo de, bueno, yo si pude, después de haber dejado la escuela, pude ver esto, pude 4 años, estoy a punto de terminar secundario, orgulloso de decirlo, tener el título que hace la mano, me permito proyectar. Si quieren ver todo el documental, está en YouTube, se llama Elogio de la Incomodidad. ¿Se cortó el micrófono? Ahí. Elogio de la Incomodidad. Lo hizo Cetera en el año 2013. Y ahí está todo el documental donde hablan los profes, los directivos. ¿Qué dicen estos chicos? ¿Qué les parece? Cuestiono el tema del concepto de autoridad que ellos tienen, porque justamente al comienzo dice el director que debería ser autoridad, sin embargo es el más copado. Se puede ser el más copado siendo bueno, autoridad. Pero ellos no trabajaron el concepto. No, pero digo, ahí, retomando el concepto de autoridad, habría que ver entonces algunas condiciones, digamos, de quien está con la responsabilidad de coordinar, de llevar adelante el grupo de estudiantes, más el profesor y demás, una serie de calificativos, podríamos decir así, que no lo desmerecen. Claro. ¿No? Entonces, bueno, eso lo preguntaba, ¿no? Sí. Autoridad, sin embargo. Sí, es el significado más habitual que él trae de toda su historia. Lo interesante es cómo significa, ¿no? Cómo leemos en sus palabras este reconocimiento de que a la vez que es el director, es el más copado. En otro momento dice, a mí lo que me encanta es cuando empieza diciendo, esta escuela tiene lo que le falta a las otras escuelas. Es genial, porque si ustedes quieren, a la vista de muchos, de muchas, esta es una iniciativa compensatoria. Es decir, es un, algunos dirían, el parche del sistema, ¿vieron? Ahí donde los chicos no pueden sostener su trayectoria en la escuela común, bueno, a la escuela de reingreso. Sin embargo, algo de esto circula entre los chicos, porque incluso se ha convertido en una opción para muchos chicos que trabajan, que tienen familia, porque la cursada es muy similar a lo que hacemos en el nivel superior, cuatrimestral, por materia. Bien, es súper importante esto que decís, porque para mí la pregunta es, ¿pero cómo se hace eso? ¿Desde dónde se hace esa apertura a una proyección de futuro? Muchas veces asistimos a espacios escolares donde hasta les diría se hace orientación vocacional o se hace, ¿no?, clases donde algunos docentes les dicen, bueno, pero tienen que pensar en el futuro. Y esto no ocurre. ¿Qué es lo que hace que un joven, una joven, se vea posibilitado, sobre todo cuando no viene con esa autoimagen, si querés? Nada hubiera dicho que uno de estos chicos se proyectara en una carrera universitaria, porque sus contextos laborales, familiares, barriales, de condiciones de vida, ¿no? Como dice la gobernadora Vidal, todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad. Bueno, por suerte Vidal no trabaja en la escuela de reingreso, miren, porque justamente, ¿no? Es esa perspectiva, pero yo diría que no está en el discurso del vos podés, sino que fíjense cómo ellos, o soy yo la que lo escucho por todos lados, pero lo que ellos hacen es hablar de esa relación de autoridad. ¿Qué más? ¿Qué les parece que dicen estos chicos? Dale. Después allá, dale, dale. Gracias.
condición de igualdad, que era una de las preguntas que después sí, final, sí. Porque a veces, ¿cómo conjugamos esta cuestión de la asimetría con ese principio de igualdad básico que habla Rancière para exactamente pensar la educación, ¿no? Exactamente. Eso por un lado. Después, otras cosas, uno de los chicos que habla de dejar de ser un número más y la humanización, creo que eso se ve, o sea, yo trabajo en distintos ámbitos, en investigación y también en educación, en escuelas, y veo esta deshumanización que la dicen los chicos, sí, que a veces lo escolar sí termina deshumanizándonos sí a nosotros, nuestra relación pedagógica, y es como que después de ahí, ¿qué construimos? Exacto. Y esta destrucción, que también tiene relación con lo que decían ustedes, tratar de bajar a los pibes, dicen, como que la otra escuela, en esta escuela no te tratan de bajar. Eso, exacto. Ellos percibieron eso en su trayectoria escolar, uh-huh, y ahora ven esa diferencia. Eso a veces es muy, uh-huh, muy importante. Muy claro, muy claro. Esta experiencia de ser capaz de, esto es lo que dicen estos autores que les comentaba, en defensa de la escuela, Simons y Magelein, definen a la escuela como, en su sentido también más antiguo de la palabra escuela, que es scolé, que significa tiempo libre, pero no tiempo libre del no hacer nada, sino un tiempo liberado de la exigencia del consumo, del rendimiento, del mercado laboral. Tiempo recortado, si quieren, distinguido de ese tiempo social que más está marcado por la desigualdad que por la igualdad. Espera que estaba acá una colega, después vos. Sí. Exactamente. Es esa proyección de la que habla el joven al final. Sí. Y a la vez, que es un acercamiento humano, claramente, retomando a Rancière, el desafío sería pensar cómo la relación asimétrica propia de la autoridad no necesariamente desdibuja la igualdad en términos humanos. La humanización es eso, digamos. Si yo te trato deshumanizadamente, probablemente, bueno, vos tenés la posibilidad de levantar e irte, ¿no? Pero no es solo el buen trato, sino que hay algo también de una trama construida en esta institución en la que estamos acompañando desde la Facultad de Psicología, en la cátedra donde yo estoy, en donde todo el tiempo los adultos, las adultas, lo que hacen es repensar sus propuestas pedagógicas, sus propuestas de convivencia, sus modos de relación, siendo ellos muy distintos al origen, si quieren, o a los códigos del barrio, dicen ellos, ¿no? Nosotros, dicen, no conocemos los códigos del barrio, no los compartimos, pero sin embargo, entre docentes y con el equipo directivo que acá tiene así claramente una función humanizadora, Javier, el vicedirector, este que uno de los chicos dice circulariza, está a la tarde siempre. Y a la tarde vieron que siempre es un turno donde hay más faltas. Bueno, ¿qué hace él cuando entra a dar clase? Dice, ¿quién no vino? Vamos a nombrar a los que no vinieron. ¿Saben por qué no están?
Entonces, toma nota de las presencias y de las ausencias. Y entonces cuenta la anécdota de que un año se sorprendió porque empezó a recibir llamados de los chicos avisando que no iban a ir. ¿No? Cultura no quiere decir que yo comparta su forma de vida. A mí me tocó la mejor práctica comunitaria trabajar, trabajar en un CPA, donde íbamos como colaboradores para un grupo de chicos. Obviamente, si es un centro de prevención de adicciones, la mayoría dejó el secundario. Y fuimos viendo cómo de a poco, como vos decís, ellos llamaban para avisar por qué no iban. Entonces llegó un momento en que ellos se habían habituado tanto a que estábamos todos disponibles para ellos. Exacto. Que incluso, bueno, escuchábamos cosas que a veces nos descolocaban, sí. Pero bueno, dentro de tenía, yo estaba simplemente haciendo mis prácticas, no simplemente, quiero decir, el compromiso pedagógico lo tenía el equipo, sí. Pero bueno, me adoptaron y digo, cómo el poder escucharlos, el poder significar lo que a ellos les estaba pasando, tomarlo seriamente, o sea, no, yo te escucho porque, bueno, te tengo que escuchar. Claro, claro. Pero no, yo te escucho y te aconsejo. Sí. Esta desestructura de la escuela tradicional, que como él dice, soy un número más, claro. Que esto pasa habitualmente, pero tampoco culpabilizando a los docentes. No, a eso iba, porque podemos muy fácilmente caer en un voluntarismo. Claro, claro. ¿Vieron? En, bueno, yo escucho o... Y esto es una construcción colectiva, es una trama. La autoridad, si ustedes quieren, no es de una persona. La asumimos entre todos, porque la autoridad es de la escuela. Es de ese espacio que los recibe, los reconoce y los proyecta. Pero ¿cómo se sostiene una institución? En una trama que, como dice muy bien el chico, es humana y nos demanda todo el tiempo a nosotros. ¿Qué hacemos? Les puedo asegurar que en esta escuela la pregunta por el cómo lo hacemos, qué hacemos, pedagógicamente, convivencialmente, es continua y requiere de una construcción colectiva. No es individual. Otro componente que le hace frente a las condiciones de nuestro tiempo y también las condiciones de nuestro trabajo. También las condiciones de nuestro laborales que tenemos, ¿no? Por las cuales... Sobre todo hablo de secundaria, porque es lo que más conozco, los espacios institucionales son acotados o no están reconocidos, los grupos excesivamente numerosos. Esta escuela trabaja con 250 chicos, tiene grupos que van cambiando según el área, no hay años, son como las materias que cursamos acá en la universidad. Entonces, desde el régimen académico, las condiciones materiales y, si ustedes quieren, estructurales están. Aún así, no todas las escuelas de reingreso prosperaron en este sentido. Se demanda también de esa construcción, de esa trama colectiva por la cual los adultos, las adultas, nos hacemos cargo de estas generaciones nuevas, ¿no? O como dice Ana Arendt, los recién llegados. Tengo que ir cerrando, lamentablemente. Me quería leerles nada más un párrafo de una filósofa que se llama Miriam Rebaud Daliones, que trabaja el tema de la autoridad en un texto, El poder de los comienzos, dice ella. Nacemos en un mundo más viejo que nosotros y este mundo nos sobrevivirá. Lejos de que debamos conservarlo tal cual es, nuestra tarea es renovarlo para preservarlo del desgaste y asegurar su permanencia. La duración pública no es una continuidad sustancial, procede por rupturas y disimetrías, e incluso en forma indirecta. La misma huella que inscribe lo inmemorial en el presente es la promesa
de una experiencia inventar. Somos a la vez indisolublemente recién llegados y últimos en llegar. ¿Qué es la autoridad sino el poder de los comienzos? El poder de dar a los que vendrán después de nosotros la capacidad de comenzar a su vez. Gracias. Muchas gracias.